Hola, buenos días. Desde Zona E les damos la más cordial bienvenida a este nuevo mes, abril, un mes muy bello, con bastante calor en Tuxtla Gutiérrez y desafortunadamente nos hemos visto envueltos en muchos incendios forestales. Así que un llamado desde aquí a las personas que sean más responsables porque cualquier cerillito, cualquier colilla, una botella de cristal puede causar un incendio que destroce hectáreas y hectáreas y eso es casi irrecuperable, ¿verdad? Es nuestro mensaje del día de hoy, que hay que ponerle ganas al medio ambiente y cuidar nuestro medio ambiente y ser responsables. Este programa está dedicado a las emprendedoras. Con mucho cariño a todas esas mujeres y jóvenes y de diversas edades, porque hemos tenido aquí niñas chiquitas con mucho espíritu emprendedor. Por ahí en Instagram hay una cuenta de pulseras heladas de una niña como de 10 años que es fantástica, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay edad para emprender y me encanta cuando los papás apoyan a sus hijas para que emprendan y las ayudan, ¿no?, a tener una cuenta, a ir a los bazares, porque me ha tocado ver a chiquitillas, ¿verdad?, muy presentes en los bazares, vendiendo sus pulseras, vendiendo todo lo que hacen. Eso es muy motivante. Y tenemos hoy a Karen Ovalle. Ella me sorprendió porque tiene muchos negocios, ahorita les va a platicar, zapatos, botanas, repostería, ¿no? Es un lujo oírla. Y además, anteriormente tuvo una gran experiencia en este tema, ya que colaboró con la Universidad del Valle de México en la incubadora de negocios de esta institución. Buenos días, Karen. Hola, buenos días. Me da mucho gusto estar acá y pues agradezco mucho el hecho de que me tengan presente. Ahora sí que nada es casualidad. Ahí en la UVM hizo este lazo Así es. y me alegra mucho poder estar acá, no solo por platicar mi experiencia, sino también para hacer inspiración a que mujeres y hombres también se inspiren a emprender, que es una parte muy bonita. Una parte que igual a veces no es tan fácil, Sí. pero que tiene su recompensa y es muy buena y si uno lo sabe trabajar, puede ser el negocio o los negocios de tu vida. Sí, muchas veces tú prefieres estar en tu zona de confort, recibiendo una quincena, ¿no? Tu aguinaldo, tus vacaciones, y te puedes pasar la vida sin ascender, sin hacer cosas novedosas, ¿no? Así es. Y creo que el emprendimiento, pues, no deja de ser un riesgo, un reto, pero te puede ofrecer mucho. Así es. Sinceramente que hay veces que el emprendimiento se da cuando uno tiene un capital en mano y a veces también se da en los momentos de necesidades sin un peso. Mi primer emprendimiento se llama Kio Shop. Lo tengo aproximadamente hace 5 o 6 años. Y ese emprendimiento se dio en una parte de mi vida en la que yo no tenía empleo y estaba buscando como, ¿qué hago? No cuento con una gran cantidad de dinero. Sinceramente, si al caso, yo creo que tenía 500 pesos. Sí. Y yo dije, pues, ¿qué podrá hacer con estos 500? Muy a la mano he Comprarte tenido, un catálogo. muy a la mano he tenido ángeles en mi vida y un amigo de Tijuana me habló y me dijo, oye, fíjate que hay una persona que está vendiendo tenis y es muy buena calidad, yo ya los vi, te mando video, te contacto con ella, ¿por qué no ves por ahí si puedes hacer algo? Y yo dije, ah, pues bueno, me dijo, mira, se trabaja de esta forma, tú haces el pedido con tus clientes, ellos te dan un anticipo, de ese anticipo tú le completas, los mandas a pedir y a la hora de la entrega ya completaste sin que tengas que invertir tanto. Y dije yo, pues suena muy bueno, ¿no? Entonces empecé a hacerla así y gracias a Dios desde la primera vez mi primer pedido fue de 40 y tantos pares de tenis. Entonces de ahí me fui
completamente para arriba, empecé a surtirla a municipios también de aquí de Chiapas. Y me sorprendió mucho el ver también no solamente la venta, sino esta parte de que a quienes les vendía por mayoreo también eran mujeres, ¿no? Sí. Y el apoyarnos en esto de decir... De hacer redes. Sí, así apoyarnos en esta parte de decir, bueno, pues estoy ayudando también a una mujer que muchas veces eran madres solteras, muchas veces ama de casa con su esposo, pero que pues quiere tener su dinerito ellas aparte y todo esto. Y me dio mucho gusto, incluso a un maestro que trabaja en comunidades, le vendo a sus alumnos y todo. Y digo yo, qué padre esta parte en que es un extra a veces para ellos, para mí ya es como un negocio como tal, pero para ellos tal vez es un extra, pero aportarles a la vida ese extra, ayudarlos en ese camino, en ese paso, a mí me da mucho gusto, ¿no? Entonces empecé a meterle un poco más de cosas, de repente ya le metí playeras de caballero, artículos de dama, accesorios, bolsas, zapatos, sandalias, ya le empecé a meter de todo, todo. Prácticamente, ¿no? Antesito de la pandemia, junto con mi hermana, ponemos una boutique, detrás de la López Mateo, y nos empezó a ir muy bien. Nos asociamos con otra de sus amigas que vendía bolsos de marca y empezamos a surtir todo. Luego pues vino la pandemia. Nos quedamos sin esto del local, pero seguimos en línea y nos sigue yendo súper bien. Y ya en esto también con mi hermana, le gusta mucho la repostería y todo, y ya nos asociamos para hacer lo de la repostería. Entonces ahí tenemos ya todo lo que son gelatinas, pasteles, galletas, cupcake, todo. ¡Ay, qué rico! Sí, riquísimo. Y luego ella es fantástica con esos productos. Yo creo que Dios le da talentos a las personas, y mi hermana tiene un talento para la repostería, para el sabor. El 16 es mi cumpleaños, ya estoy esperando para que me haga mi pastel. Sí, sinceramente, o sea, tiene muy buen sabor. Nos ha ido súper bien. A mí me gusta toda esta parte, la publicidad, el armar el plan de negocios y todo esto. Pues estuve en la UVM trabajando en esto precisamente por la experiencia que yo ya traía con esta planificación de negocios, el ayudar y el hacerles tener y levantar sus negocios. Entonces, pues es fácil asociarse con alguien de tu familia que tenga un talento y armarlo. Y que se respeten. Y que se respeten, claro, también, sí. ¿Verdad? Porque a veces hacer negocios en familia resulta más difícil porque una quiere mandar, otra y ahí surgen pleitos, ¿verdad? Sí, claro. O el reparto de las utilidades, ¿no? Sí, ajá. Entonces, todo negocio implica respeto, ¿no? Entre así cuando es. Hay más personas participando. Sí, claro que sí. La verdad que sí, ahí este negocio es Sweet Dreams de repostería, y actualmente tiene aproximadamente un mes, creo que estamos haciendo el mes, empezamos con esto de las botanas. Gracias a Dios, como le digo, a mi alrededor ha habido ángeles y personas con grandes talentos, que si bien a veces uno dice, es que yo no tengo talento para esto, ¿no? Pero muchas veces, perdón, encontramos personas que a nuestro alrededor que son talentosas y que se pueden complementar. Claro, una puede ser buena para las ventas, otra puede ser buena para hacer las botanas, sí. ¿No? Y se complementan. Sí, en este caso, mi novio es muy bueno para todo lo que son alimentos. Él tiene un sazón para cocinar riquísimo. Yo creo que eso me enamora. Sí, realmente. Claro, el pez por la boca muere, dice. Sí, porque realmente muchas personas que han probado desde antes de que pusiéramos lo del negocio, decían, tienes un tesoro en tus manos, o sea, tienes muy buen sazón, o sea, y todo eso, sí, ¿no? Entonces, sí, sí. Nos motivamos para empezar con lo de las botanas. Estamos con completamente botanas chiapanecas, ¿no? Que costillita, camarón seco, tenemos una ensalada que le pusimos ensalada del paraíso, que es de pulpa de camarón con ensalada y aderezo, que está buenísima. Ahorita este fin vamos a meter las alitas. Y gracias a Dios, cada semana que hemos estado vendiendo nos hemos superado. O sea, superamos nuestra meta y la vamos rompiendo. Y es sorprendente porque... A nosotros dijimos, bueno, pues empecemos con poquito, a ver cómo nos va, ¿no? Así como con ese miedo, ¿no? De también como son alimentos, puede quedar mercancía, pues en los alimentos una vez echado a perder ya no hay ni cómo, claro, ¿no?
eso con este miedo, y no, al contrario, nos ha faltado producto, gracias a Dios, y la verdad que ha gustado mucho, y nos hemos complementado muy bien en esta parte de que él sabe su talento, yo sé el mío, que es como organizar toda esta parte, la publicidad, atender y todo, pues es como que a mí lo que es me lo gusta, que se te da. ¿No? Lo que se me da. Y nos ha ido muy bien, realmente nos está yendo muy bien, tanto así que aproximadamente en 3 semanas estamos condicionando un local ya para abrirlo con sus mesitas y puedan degustar sus alimentos, porque realmente nos hemos sorprendido. Nos invitas a la inauguración. Ah, claro que sí, porque de verdad pensábamos que iba a ir como un poco lento, al contrario, va que vuela este negocio, y dijimos, bueno, hay que agarrarlo porque estamos viendo que está dando la oportunidad, hay que aprovechar la oportunidad. Sí, claro, porque emprendernos siempre es fácil, siempre tiene su lado difícil, su lado que hay que guerrearle, su lado en el que pierde también uno. Entonces, si un negocio te empieza bien y empieza a darte, entonces yo creo que es el momento en el que tú tienes que agarrarte y hacerle, porque si tú lo dejas bajar, te confías o no eres secuente en lo que haces, pues voy a vender un fin sí, el otro fin no, o ahí esta semana sí, voy a cerrar. Sí, y te pueden hablar, oigan, quiero botanas. No, pues que es que no hice, ¿no? Ajá. Pues la próxima vez ya no te hablan porque ya buscaron a otra persona, claro, ¿no? Claro, dejas abierta la ventana a que conozcan más lugares, ¿no? Claro que para todo hay paladares, tanto en las botanas, tanto en los postres, ¿sí? Y también en los gustos de ropa, vestimenta, tenis, todo lo demás, ¿no? Yo digo, Dios da para todos, ¿no? Pero nos va súper bien, gracias a Dios, soy una mujer muy bendecida que realmente lo que hemos puesto nos ha funcionado. Bueno, Karen, y si te quisieran encontrar, ya sea para postres, o sea, tenis, vestuarios, accesorio, y también para las botanas, ¿cómo te pueden localizar? Ok, en las redes sociales estamos como Kiop Shop, en los postres estamos como Sweet Dreams, y en las botanas estamos como El Paraíso. Ahí nos pueden encontrar, si no también, saquen lápiz, ya no te... Puedes decir tu teléfono. Al 961-285-8714. Ahí también nos pueden contactar con mucho gusto, pues, en lo que les podamos servir, y no solamente en la cuestión de que nos puedan comprar algo, si también tienes un emprendimiento y quieres asesoría, quieres un plan de negocios y todo, la verdad es que a mí me encanta ayudar en esa parte, a mí me apasiona todo lo que es emprender negocios. Entonces, o ya tienes un emprendimiento y no ha levantado, lo quieres levantar y todo esto, contáctenme completamente y yo les ayudo con mucho gusto. Ah, pues eso es muy padre, Karen, porque nos platicabas antes de que iniciara el programa que tu experiencia en la incubadora de negocios de la UVM te demostró que mucha gente, muchas personas inician un negocio, ahí se va, ¿verdad? Como el Borras. Sí. Se avientan con el Borras. Y a veces tienen la suerte que les va bien. Pero regularmente creo que es necesaria la planificación, ¿verdad? Así ¿tú qué es. Nos puedes decir de eso? Sí, realmente hay veces que tenemos la noción de muchas cosas y desde afuera podemos ver un negocio y podemos decir, ah, le falta esto, el otro, yo lo haría de esta forma, yo lo haría así, y no. Pero a veces cuando ya estás en la experiencia, las cosas son muy diferentes y el aventarse así nada más sin medir los riesgos con los que puedes contar, las pérdidas con las que puedes contar, entonces muchas veces eso desanima a tener un negocio porque se avientan y a veces si en un mes no da resultado, ay, pues lo quito, ¿no? Y ya lo que invertiste, ya es pérdida, ¿no? Y ya también ya nos arriesgan a volver a invertir en un negocio, mejor buscan un trabajo en el que no te arriesgas, en el que tienes tu quincena segura y todo esto, por el pero miedo. Ya tienes pérdidas muchas veces, sí, de lo que invertiste, ¿no? Sí, por este miedo de decir, es que voy a perder. Y eso en un plan de negocio se tienen visto que puedes perder, a veces dependiendo del tipo de negocio también es el plazo en el que puedes empezar a ingresar dinero, porque muchas veces hay negocios que no son tan rápidos y pueden pasar hasta un año, ¿no? Ajá, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que con este plan de negocios, con las asesorías, con la publicidad adecuada,
a veces también dónde ponemos el negocio, también la ubicación, el tipo de producto. Hay muchas veces, yo lo veía en la incubadora, llegaban con una idea que decías, en teoría suena preciosa, pero debe ser preciosa, qué bueno que se diera. Pero si bajamos y la llevamos a la realidad, algo no está bien, ¿no? A ver esto y esto y esto y esto, ya les empezaba a decir y decía, así, no lo había pensado, ¿no? Entonces a veces el tener a alguien al lado que te dé otro punto de vista, que te asesore, es una parte muy diferente, ¿no? Porque lo están viendo desde otro ángulo del que tú lo estás viendo. A veces, por la emoción, por la necesidad, no alcanzamos a ver como esta parte de los riesgos o el punto de vista de alrededor. Pero es completamente válido. ¿Cuántas veces yo no eché a perder emprendimientos? Pero así fui aprendiendo hasta que le di cómo hacerlo y cómo planificarlo, cómo es una publicidad correcta. Tus ganancias, correcta, ¿verdad? Sí. Que no te las vas a gastar inmediatamente. Ay, las tienes, sí, esa es otra. Porque cuando te llega el dinero y dices, ya me lo puedo gastar, sí, y no es así. De ahí saco para la comida. ¿Eh? No, así no, no, así no, no funciona. Sí. Sí. Sí, y desafortunadamente hoy por muchas razones Karen no pudo estar desde las 10 de la mañana que inicié el programa, ¿verdad? Pero ya nos compartió parte de su experiencia y recuerden, busquen en Sweet Dreams, que son los postres. Sí. Dulces sueños, ¿no? Sí. Kiochot, ajá. Que son los zapatos, accesorios y otro sí. tipo de cuestiones que también ahí Karen tiene a su disposición. Y el paraíso, que son las botanas chiapanecas a la orden del día. Sí. Riquísimas, y estaremos esperando que pronto nos diga Karen cuándo va a inaugurar su local, pero mientras sí. pueden pedir todo ello a domicilio, ¿verdad, así Karen? Así es, correctamente. ¿Sí? ¿Repites tu número? Sí, 961-285-8714. Ah, pues muy bien, Karen, y fíjense que en este tema de las emprendedoras, uno de los candidatos, porque ahora tenemos un candidato y dos candidatas, un hecho que si bien no es inédito, ya lo tuvimos en otro momento, cuando Manuel Velasco Suárez fue candidato a la gobernatura, también estaban Marcela Bonilla y María Elena Orantes, como candidatas a la gobernatura, pero hoy tenemos también a dos mujeres compitiendo para la presidencia de la República y tendremos presidenta. Bueno, el candidato anunció que tendrá un programa social que se llamará Mujeres Transformadoras, que esperamos que pronto nos informe más al respecto, porque se les brindará apoyo a todas aquellas que tienen negocios, ¿verdad? Que tienen desde ventas en el mercado, en la plaza pública o en cualquier otra actividad de emprendimiento, lo que me parece fabuloso. Debe haber más recursos para apoyar a las mujeres claro. emprendedoras sí. como Karen. Y pues muchas gracias, Karen, por haber estado hoy en Zona E. Y pídanle sus botanas, por eso pueden empezar claro que sí. este fin de semana, un camarón con chilito blanco y limoncito, ¿verdad? Esta ensalada de camarón tan tradicional, la carne molida, ¿verdad? Y todas estas delicias de las botanas chiapanecas. Pues fue un placer, Karen. Mucho un placer gusto. Igual para mí, muchas gracias por la invitación. Y los esperamos el próximo miércoles a las 10 horas en Zona E. Muchas gracias.